eta tamales egun atzera egin dugu. Abanguardia izateari utzi diogu asko, daukagulako egiteko eskubide sexual eta erreproduktiboetan aurrera egiteko. Eta gainera beharrezkoa dugu salto kualitatibo bat ematea. Eta hori ezinbestean Osakidetzaren sendotzearen eskutik etorriko zaigu edo ez da etorriko. Hori da guretzako gaurko gaia eta gaurko eztabaidaren helburua. Ulertzea edo eta ulertaraztea eskubideak babesteko eta eskubidetan aurrera egiteko bide bakarra sistema publikoa indartzea dela eta Osakidetza indartzea dela. Zehatzean geratu gara, abortua legalizatu zenetik hamarkada luze bat baino gehiago pasaden honetan, gurean haurdunaldia borondatez etetea erabakitzen duten emakumeak sistematik kanpo bidaliak izaten dira. Eta ezin dugu ulertu zergatik. Zergatik emakume batzuk Osakidetzako ospitaletan abortatu dezakete eta beste batzuk ez. Zergatik Sagardui Izalburua. No entendemos qué lógica moralista y perversa se aplica y persiste para decidir que algunas mujeres no tienen derecho a abortar en Osakidetza. Y que si deciden interrumpir el embarazo voluntariamente se las deriva a la red privada. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ejercer nuestros derechos en salud como el resto de la ciudadanía en las estructuras de Osakidetza? Porque abortar, que no se nos olvide, es un derecho. ¿A qué responde este modelo? ¿Aquello que cierta moral no permite o que no nos gusta o eso mejor fuera? Se tiene que hacer porque está recogido en la ley, pero ya si eso pagamos para que otros lo hagan. Hori da zuen eredua. Ese es vuestro modelo, el que ha estado vigente la última década. Una decisión política que impacta directamente contra los derechos de cientos de mujeres en este país, que contribuye además a perpetuar el estigma y el tabú que rodean al aborto y que somete a las mujeres a una moral perversa. Sí, y se sorprendía. Pero ante esto yo le pregunto directa y claramente, ¿por qué se derivan los abortos? ¿Por qué no practicar todos los abortos, sean cuales sean sus motivaciones y casuísticas en los hospitales públicos de Osakidetza?